Hola y gracias por acompañarnos a otro video informativo de Yo Te Lo Dije. Como todos sabemos, el día de ayer, julio 15, se llevó a cabo la vista preliminar contra el comediante Francis Rosa por interdicto preliminar por alegado incumplimiento de contrato, ya que al comediante se le presentó una oferta de trabajo con el canal televisivo Tele 11. Dicho programa estrenaría en septiembre. Sus demandantes fueron su jefe por los pasados 15 años, que son Hilda Santini y Sunshine Logroño. Cabe destacar que en tal vista, la señora Hilda Santini estuvo sonriendo y que muchos consideran una falta de respeto y una falta de ética de su parte. Veamos un pedazo del video. Bueno, gente, esta es Hilda Santini y ustedes pueden ver. Yo me pregunto, ¿qué ella estaría pensando en ese momento, verdad? Que ella se estaba riendo tanto. Ustedes se están preguntando por qué ella se estaba sonriendo tanto. ¿Será burla, como dice la gente? ¿Falta de ética? Yo solamente me imagino que ella estaría pensando en como que en algo así. Verga, mira, cállate, mejor. Yo te salvaste de mí, maldito, porque estabas ahí del pie. ¿Y quién verga te iba a ver allá? Francis Rosa celebró la determinación a su favor por parte del juez Alfonso Martínez Piovanetti en la vista interdicto preliminar, ya que le permitiría continuar laborando frente a las cámaras ahora para Tele 11. Quiero trabajar, crear el espacio y seguir dándole vida a la televisión local, destacó el comediante en una entrevista. Trabajar frente a la cámara es algo que me llena ahora y no hacerlo me iba a afectar emocionalmente. Agradezco tanto al juez su determinación al tener esta oportunidad. Continuo con los proyectos vigentes que en 2 semanas logramos concretar. Estoy más que feliz con la oportunidad de crear empleos que para mí es una bendición, reiteró el comediante. En este sentido, reveló cuál era su temor. El miedo era no poder ejecutar lo que me apasiona, aunque hubiese sido satisfactorio producir programas para otros talentos. Me encanta la cámara y eventualmente siento que me tocará estar detrás. Pero en este momento no estaba listo para eso. Su programa con Tele 11 estrenará este próximo septiembre, además podría producir para otros talentos. Estamos trabajando varios elementos, seleccionar gente, hemos hecho entrevistas a comediantes, queremos darle la oportunidad a talentos nuevos, dijo. Mientras se dirigía a su auto en el viejo San Juan, tras la salida de la oficina de los abogados, la gente en la calle le gritaba felicitándolo. En cuanto a su jefe por los pasados 15 años y ahora demandantes, Hilda Santini y Sunshine Logroño, afirmó que no me place burlarme ni restregarle a nadie nada. Es un proceso en el que ellos estaban en su derecho, pero fue a mi favor. Gracias, mi gente, por haberme acompañado a otro video de Yo Te Lo Dije. Recuerda ir al icono de la campana, activarlo para que reciba las notificaciones de nuestros próximos videos. Y sin más nada que añadir, me despido y que pasen un muy bonito día.